Hi everyone, my name is Heather Paracchio from University of Connecticut, Department of Extension. Buen día a todos. Mi nombre es Heather Paracchio y trabajo con el Departamento de Extensión de la Universidad de Connecticut. So happy today to be here to bring you a new recipe called citrus vegetables. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy y de presentarles una nueva receta que se llama Verduras con Cítricos. This is a great recipe for summertime or fall and uses farm fresh local veggies. Esa receta es muy buena para el tiempo del verano o el otoño y utiliza ingredientes que se pueden encontrar en el mercado campesino. This really couldn't be any easier. You're going to choose 4 cups of any type of vegetable. Esta receta es bastante sencilla y fácil de hacer. Lo que necesitan es 4 tazas de verduras mixtas. Today we've chosen fresh corn, fresh zucchini, yellow squash, as well as red and green pepper. Hoy hemos elegido las siguientes verduras: maíz dulce tierno, zucchini, calabaza amarilla y pimientos rojo y verde. You can wash and dice these vegetables. I've cut the corn into smaller pieces, gone ahead and steamed that. Along with steaming yellow and green squash, as well as the peppers. And I have this prepared already here. I'm going to pour it in. Lo que vamos a hacer es que vamos a lavar los ingredientes primero y después vamos a cortar en cuadritos y a pelar el maíz y vamos a hacer todas estas verduras al vapor. Vamos a agregar en el tazón las que ya tengo preparadas. And I have to show you how beautiful this is. So we have yellow and green and red, that rainbow of color that provides tons of nutrition. Esta receta nos provee con muchísima nutrición y tiene muchos colores. Tenemos el color amarillo, el verde, el rojo. Y entonces esto nos provee con más nutrición. The dressing could not be simpler. We're going to use fresh lime, a dash of olive oil, and some fresh oregano. El aderezo también es muy sencillo de hacer. Lo que necesitamos es jugo de limón verde, aceite de oliva y orégano. And that's it. Y eso es todo. I hope you enjoy this fresh summer recipe, and we hope to see you back here soon with many to enjoy some recipes. I'm just going to bring it close so you can see how beautiful it is. Esperamos que disfruten mucho esta receta, que se puede disfrutar en el verano, en el otoño. Esperamos volverlos a ver acá y miren cómo se ve de bonito el tazón con la receta terminada. See you soon. Thanks. Muchas gracias, hasta luego.